Santo. Holy is the Lord. Cielo omnis. Llena está la tierra de su gloria. Te alabamos y te bendecimos. ¿Cómo están, hermanos? Bendiciones para todos. Déjame saber si me están escuchando bien en este momento. Doy gracias a Dios, hermanos, por estar con ustedes. Este fin de semana tuvimos un retiro en Minnesota. Saludo para todos los hermanos que estaban en retiro y para cada uno de ustedes. Dice Edita, Ana, que sí, Marta, Mary, Fabiola, Clara, muy bien. Esta semana vamos a hablar, mis hermanos, de oraciones que han sido inspiradas. Oraciones inspiradas por el Espíritu Santo. Vamos a hablar de la oración de Ana. Cómo ella consiguió hacer una oración que llegó a los oídos de Dios y tuvo respuesta. De eso vamos a hablar toda esta semana. Así es que entremos en la gloriosa presencia del Señor. Estamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por esta mañana, por ese lunes, ese inicio de semana que tú nos permites estarnos delante de tu presencia, Dios, para adorarte, para bendecirte, para alabar, para glorificar, para exaltar tu nombre, Dios bendito, adorado. Exalzado, engrandecido y glorificado sea Jesús. Gloria, gloria y alabanza a ti. Mi alma te alaba. Todo mi corazón te adora, Dios bendito. Adorado, exalzado, engrandecido y glorificado seas. Gloria a ti, Señor mío y Dios mío. Alabado seas. Gracias, Señor mío. Alabado, exalzado, gloria a ti, Jesús. Es hora de alabar a Dios. Es hora de glorificarle. Es hora de decirle te amo. Es hora de alabar a Dios. Es hora de alabar a Dios. Es hora de glorificarle. Es hora de decirle te amo. Es hora de alabar a Dios. Es hora de alabar a Dios. Es hora de glorificarle. Es hora de decirle te amo. Es hora de alabar a Dios. Con las manos levantadas, te adoramos y te bendecimos. Hoy todos juntos te amamos.
hora de alabar a Dios y con las manos levantadas te adoramos y te bendecimos. Hoy todos juntos te amamos. Es hora de alabar a Dios. Es hora de alabar a Dios. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos. Es hora de decirle te amo. Te glorificamos, Dios. Gloria, gloria, alabanza a ti, gracias. Es hora de alabar a alabado, Dios. Alabado seas, Señor. Gloria a ti por siempre, para siempre. Es hora de alabar seas, a Dios. Te adoramos, gracias, Dios. Es hora de glorificarle. Es hora de decirle te amo. Es hora de alabar a Dios. Es hora de alabar a Dios. Es hora de glorificarle. Es hora de decirle te amo. Es hora de alabar a Dios. Es hora de alabar a Dios. Alaba Lucía, Señor, gloria y alabanza. Te alabamos. Te bendecimos, Dios, te adoramos. Alzamos y te glorificamos, bendito, alabado, adorado sea, gloria a ti, Señor. Esta mañana entramos en tu presencia y te alabamos con toda nuestra alma, Dios, y con todo nuestro corazón. Salmo 65. A ti se debe la alabanza, oh Dios, en Sion. A ti el voto se te cumple, tú que escuchas la oración. Hasta ti toda carne viene con sus obras culpables. Nos vence el peso de nuestras rebeldías, pero tú las borras. Dichoso tu elegido, tu privado en tus atrios habita. Oh, hartémonos de los bienes de tu casa, de las cosas santas de tu templo. Tú nos responderás con prodigios de justicia, Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los confines de la tierra y de las islas lejanas. Tú que afirmas los montes con tu fuerza de potencia ceñido, y acallas el estruendo de los mares, el estruendo de sus olas. Están los pueblos en bullicio. Por tus señales temen los que habitan los confines. A las puertas de la mañana y de la tarde haces tú gritar de júbilo. Tú visitas la tierra y la haces rebosar de riquezas, la colmas. El río de Dios va lleno de agua. Tú preparas los trigales, así es como la preparas. Riegas los surcos, allanas sus glebas, con lluvias la ablandas, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tu benignidad, de tus rodadas cunde la grosura. Destilan los pastos del desierto, las colinas se ciñen de alegría, las praderas se visten de rebaños, los valles se cubren de trigo, y los gritos de gozo y las canciones. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén, bendito y alabado sea, Señor, gloria y alabanza, te alabamos, te bendecimos, Señor, te glorificamos con todo nuestro corazón, alabado y exaltado, gloria a ti, Señor mío, y Dios mío, bendito y alabado sea, gracias.
Santo, glorioso eres, gracias Jesús. Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en tu presencia, porque Él ha hecho maravillas en mí y su nombre es santo. Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en tu presencia, porque Él ha hecho maravillas en mí y su nombre es santo. Santo, 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 santo es su nombre. Santo, 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 santo es su nombre. Sus fieles alaban a su nombre. Su fidelidad por siempre. Levanta tus manos y alaba su nombre. Dile que eres santo. Levanta sus manos y alaba su nombre. Dile que eres santo. Santo, 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 santo es su nombre. Santo, 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 santo es su nombre. Santo, 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 santo es su nombre. Santo es su nombre. Alabado sea el Señor, gloria. Escríbele aquí, hermano, santo es su nombre, Dios. Nosotros te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos. Bendito y alabado, gloria y alabanza a ti. Mi alma te alaba, todo mi ser te adora, Dios. Y todo mi corazón te exalta. Bendito, alabado y exaltado sea gloria, gloria y alabanza a ti, Señor. Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién podré tener miedo? El Señor defiende mi vida. ¿A quién habré de temer? Los malvados, mis enemigos, se juntan para atacarme y destruirme. Pero ellos son los que tropiezan y caen. Aunque un ejército me rodee, mi corazón no tendrá miedo. Aunque se preparen para atacarme, yo permaneceré tranquilo. Solo una cosa he pedido al Señor, solo una cosa deseo: estar en el templo del Señor todos los días de mi vida, para adorarlo en su templo y contemplar su hermosura. Cuando lleguen los días malos, el Señor me dará abrigo en su templo. Bajo su sombra me protegerá. Me pondrá a salvo sobre una roca. Entonces podré levantar la cabeza por encima de mis enemigos. Entonces podré ofrecer sacrificios en el templo y gritar de alegría y cantar himnos al Señor. A ti clamo, Señor, escúchame. Ten compasión de mí, respóndeme. El corazón me dice: busca la presencia del Señor. Y yo, Señor, busco tu presencia. No te escondas de mí.
no me rechaces con ira. Mi única ayuda eres tú. No me dejes solo y sin amparo, pues tú eres mi Dios y Salvador. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, tú, Señor, te harás cargo de mí. Señor, muéstrame tu camino. Guíame por el buen camino a causa de mis enemigos. No me entregues a su voluntad, pues se han levantado contra mí testigos falsos y violentos. Pero yo estoy convencido de que llegaré a ver la bondad del Señor a lo largo de esta vida. Ten confianza en el Señor. Ten valor, no te desanimes. Sí, ten confianza en el Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bendito y alabado sea, Señor, te alabamos. Te bendecimos, Señor, en esta mañana. Te clamamos, te pedimos el Espíritu Santo. Inúndanos, abrázanos, llénanos de ti. Ven, Espíritu Santo. Ven, ven a nuestros corazones. Ven, inúndanos. Ven y llénanos. Ven, abrázanos. Ven, envuelve nuestro corazón. Ven, oh promesa de Dios. Ven, oh Paráclito, Consolador, abogado, ven. Ven y derrámate. Ven. Ven, Espíritu Santo. Gloria a la basura, gloria a la banda. Ven, Espíritu de Dios. Ven, ven a nuestros corazones, ven. Hermano, reciba. 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 Escríbale aquí, inúndame Espíritu Santo en esta mañana. Inúndame de tu presencia. Abraza mi corazón con tu presencia. Ven. 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 Ven Espíritu Santo. Ven a promesa gloriosa del Padre. Ven. Ven Espíritu de Dios, derrámate con poder en esta mañana, derrámate con gloria en esta mañana, inunda, inunda nuestras vidas en ti, abraza nuestro corazón en ti, te necesitamos Dios, te necesitamos Dios, necesitamos tu presencia real y verdadera. Inspira nuestra oración. Ayúdanos a orar. Ayuda nuestro corazón a permanecer en presencia de Dios. Reciban, hermanos. Recibe esa dulce, gloriosa y maravillosa presencia. Gloria via sol, gloria la guerra via lavando. Gloria a la guerra, vía alabando. Gloria a la basura, gloria a la guerra, vía alabando. Alabada, ven Espíritu de fe. Ven Espíritu de fe, ven. Ven y llena, ven inunda. Ven y envuelve. Ven abraza. Abrázanos en ti, oh Espíritu Santo, ven. Concédanos tu presencia. Gloria alaba solo carra via lavando, gloria. Gloria alaba solo, gloria la carra via lavando. Ven Espíritu de oración. Espíritu que nos inspira a orar. Ven. Ven Espíritu Santo. Hermanos, escribe aquí al Espíritu Santo. Enséñame a orar, Espíritu Santo. Enséñame a orar. Enséñame a estar en tu presencia. Ven, ven Espíritu Santo, ven. Gloria a la basura, ensínanos a orar como te agrada, Dios. Gloria a la basura, gloria a la basura.
gloria, la gloria, la banda, gloria, la banda. Gloria, la basura, gloria, la gloria, la banda. Hermano, toda preocupación, todo compromiso, ponte aquí ante la gloriosa presencia de Dios. Entrega esta semana al Señor. Entrégalo y pida su ayuda. Y pida su inspiración. Y pida su bendición. Reciba, mis hermanos. Reciba esa presencia tan maravillosa. Tan maravillosa. Tan santa. Dios nos inunda. Dios nos abraza. Dios nos llena. Dios nos envuelve con su santa presencia. Dios te da su presencia. Dios te inunda. Alabado y glorificado sea. Hermanos, si hay alguien que pasará por operación en esta semana, o todas las personas que van a operar esta semana, pídase en ese momento al Espíritu Santo que de manera muy especial derrame su gracia, su fuerza, su poder. Bendito y alabado sea, Señor. Personas también que van a tener exámenes, escriba su nombre aquí y reciba esa fortaleza y sabiduría de parte de Dios. Personas que hacen cumpleaños en estos días, alabado sea. Una mamá que está pidiendo por un problema de su hija crítico, está preocupada con su hija, puede pedir por ella en ese momento, hermanos y hermanas, y sepa que el Señor escucha tu oración. Alabado y glorificado seas. Personas que han recibido malas noticias en este fin de semana, entrega esta angustia que quedó en tu corazón, la mala noticia. Alabado sea, Señor. Gloria y alabanza. Gloria, alabazo, gloria, la gloria, alabando, gloria. Alabazo, gloria, la gloria, alabando, gloria, alabazo, gloria, alabando. Gloria, alabazo, gloria, la gloria, alabando, gloria, alabazo. Gloria, alabazo, gloria, la gloria, alabando, gloria, alabando. Gloria, alabazo, gloria, la gloria, alabando, gloria, alabando. Gloria, la gloria, alabando, gloria, alabazo, gloria, la gloria, alabazo. Hermanos, persona que tiene enfermedad en los oídos, infección en los oídos, reciba un toque sanador en tus oídos, en el nombre de Cristo Jesús. Alabado sea, Señor. Santo eres Dios. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Dios, te ensalzamos. Gloria y alabanza. Alabado, alabado, alabado sea, Señor. Gloria, gloria, alabanza. Alabanza, alabanza. Bendito y alabado sea, Señor. Gloria, 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 alabanza. Alabado, alabado, alabado sea. Gloria, 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 alabanza. Gloria, alabanza, gloria, la gloria, alabanza, gloria. Gloria, alabanza, gloria, la gloria, alabanza, alabanza. Alabado sea, Señor. Gloria, gloria y alabanza. Bendito y alabado sea. Alabanza, te gracias. Te alabamos. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos, Dios. Alabado seas. Honor, poder y gloria, y majestad, tu santo nombre. Alabado seas, Señor. Alabado, alabado, alabado seas. Ma,
hermano, todos los que están teniendo un grado de estrés muy fuerte, pida al Espíritu Santo que te tranquilice. Pida su presencia, confía. Confía que para Dios no hay nada imposible, hermanos. Alabado y glorificado seas. Gloria y alabanza a ti. Bendito eres, Señor. Honor, poder y gloria. Honor, poder y gloria. Y majestad tu santo nombre. Alabado, alabado seas, Señor. Gloria a la vaso, gloria a la guerra, gloria a la vía alabando, gloria a la vacía y vida. Gloria a la vaso, gloria a la guerra, gloria a la banda, alaba. Gracias. Te alabamos, Dios, te adoramos. Te bendecimos. Te exalzamos, te glorificamos, Dios. Gloria, 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 alabanza a ti. Alabe un momentito al Señor, hermanos. Toma un momentito para alabarlo. Toma un momentito para bendecirlo. Toma un momentito para adorarlo, para glorificarlo, para exaltarlo. Bendito y alabado sea, Señor. Alabanza a ti, bendito eres, gloria y alabanza. Toma un momentito para dar gloria al Espíritu Santo, hermanos, porque la alabanza mueve la gloria de Dios. La alabanza mueve a Dios. Nosotros te adoramos. Te bendecimos, Dios. Te exaltamos, Dios. Te glorificamos, Señor. Alabado y exaltado, gloria, 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 alabanza a ti. Santo eres, Señor mío, Dios mío. Muchas gracias. Muchas gracias por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tenernos aquí delante de ti. Gracias por derramar tantas bendiciones a los que están en su presencia, los que permanecen en su presencia. Te adoramos, Dios. Te bendecimos, Dios. Te glorificamos y te exalzamos. Alabado, 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 alabado y exalzado. Gloria a ti. Gracias. Escríbele aquí: gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Gloria a ti, Señor. Gracias por tocarnos. Gracias por estremecernos. Gracias por hablar a nuestro corazón. Te adoramos, Dios. Te bendecimos. Te exaltamos. Y te glorificamos. Gloria y alabanza a ti. Infinitas gracias, Dios. Alabado, exaltado, engrandecido, Dios, y glorificado seas. Tu santo, glorioso y poderoso nombre. En esta mañana, hermanos, pido que interceda, que pidan por mí en este momento, para que sea instrumento de parte de Dios en esa breve reflexión que vamos a tener. Entrego mi corazón a ti, Señor, una vez más. Y Madre, interceda por mí y por mis hermanos, para que ellos puedan comprender el mensaje, aplicar en sus vidas, obtener sabiduría y acercarnos más a ti. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hola mis hermanos, buenos días para todos. Enorme saludo para ustedes. Ustedes saben que ha cambiado el horario aquí en Estados Unidos. A veces hay países que cambian juntos y otros no. Si tú puedes en ese momento compartir las oraciones, le dale gusta al video. Dile a sus hermanos, cambió la hora, los que son principalmente de América Latina y Europa también, para que los hermanos sepan. Siempre tarda unos días para que las personas se ajusten y entra en una otra rutina, porque cuando tú estás acostumbrado a orar a una hora y cambia, es un poco complicado. Pero también sabemos que hay mucha gente que escucha también en otros momentos. Quiero mandar un saludo a todos los hermanos que este fin de semana tuvimos en Minnesota. Tuvimos en Minnesota. Yo todavía estoy despertando, hermanos. Llegué a mi casa como a las 12 y pico de la mañana. Fui a acostarme a las 3.
Desperté ahora a las 7, después de un retiro que también fue intenso el retiro. Así es, si me duermo en la charla, ustedes me despiertan. Ok, hermanos. Hermanos, la actividad más importante en la vida es tu comunicación con Dios, tu amistad con Dios, tu unión con Dios, tu oración. La cosa más importante en la vida de un ser humano debe ser no tu trabajo, no tu dinero, no tu familia, no tus hijos. La cosa más importante en nuestras vidas, hermanos, es... Hay una persona que dice, tuvo bonita la serenata en Minnesota, tuvo buenísima. Yo he escuchado también, hermanos, la serenata tuvo muy buena. Eduardo estaba ahí. Me encanta alabar y glorificar y cantar con Eduardo. Hermanos, como yo diría, la actividad más especial en la vida y más importante en la vida es la oración. Y yo sé que muchos de ustedes se han abierto a eso, han abierto su corazón en ese sentido, que ya ustedes saben cuán importante es la oración. Porque no importa el golpe que la vida te dará, que el mundo te dará, que tal vez tu propia salud te dará, cuando nosotros estamos en una comunicación con Dios, por más que pasamos por momentos de aflicciones, nosotros tenemos un tiempo que nos llegará un momento de que el Señor devolverá la paz que uno pierde por nuestra condición de pecador, porque estamos en un mundo de tinieblas, porque fallamos, porque a veces recibimos bombazos del mundo, del diablo y de nosotros mismos, de nuestra propia carne. Pero hay una oración, hermanos, que es inspirada. De hecho, el tema de la semana es oraciones inspiradas. ¿Cómo nosotros debemos orar? ¿Por qué hay personas que cuando oran obtienen bendiciones? ¿Por qué hay personas que obtienen respuesta de Dios? ¿Han pensado en eso? ¿Qué es lo que debo orar y cómo debo orar? ¿De qué manera que mi oración será una oración que será agradable? Agradable para Dios, que Dios va a escuchar nuestras oraciones. Hermano, hay que tener tres ingredientes la oración. Y nosotros vamos a ver que Ana, en esta oración que hizo Ana, han tenido esos tres ingredientes. Yo quiero que ustedes presten atención ahora, porque voy a leer un texto un poquito largo, porque habla de la condición de Ana, la historia de Ana, ¿verdad? Eso está en Samuel, 1 Samuel capítulo 1, versículo 2. Dice, Elcaná tenía dos esposas. Una se llamaba Ana, la otra Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Acuérdate que aquel tiempo el hombre que no podía tener, la mujer que no podía dar hijos, para su esposo le podría buscar otra esposa. Elcaná tenía dos esposas. Ana no podía tener hijos y Penina podía tener hijos, ¿verdad? Cuando Elcaná ofrecía el sacrificio, daba su ración responsable a Penina y a todos los hijos y hijas de ella, pero a Ana les daba una ración especial porque la amaba mucho, a pesar de que el Señor le había impedido tener hijos. Por eso Penina, que era su rival, la molestaba y se burlaba de ella, humillándosela, pero el Señor la había hecho estéril. ¿Qué problema de Ana, eh? Ana siempre era humillada, según ese momento el texto, por Penina. Y aquí está el problema de tener dos mujeres, ¿verdad? Siempre va a tener una que se sienta más privilegiada que la otra. Elcaná tenía las dos en su casa. ¿Qué problema más difícil? Penina humillaba a Ana. ¿Y sabe por qué Penina humillaba a Ana? Porque Penina también sentía que Elcaná le amaba más a Ana. Entonces Penina tenía una espina tremenda. Y cuando Elcaná le daba su sacrificio, que le daba una parte a Penina y a sus hijos, pero Penina también veía que a Ana le daba una parte muy especial. Cada año, cuando iban al templo, fíjense, cada año cuando iban al templo del Señor, Penina le molestaba de modo de que Ana lloraba y no comía. O sea, el problema aquí de Ana, mis hermanos, fue de que ella realmente
a pesar de que le humillaban, pero permitía que eso afectara su emocional. Le faltaba a ella como un don especial de fortaleza, de longanimidad, para no permitir que eso pudiera afectar su ánimo. Pero imagínense también, yo lo ponemos en los zapatos de ella, que realmente no era fácil la lucha que tenía, la humillación que tenía su rival. Y versículo 8, mis hermanos, entonces le decía el Caná, su marido, Ana, ¿por qué lloras? Cuando veía que ella estaba llorando, que estaba deprimida, angustiada, ¿verdad? ¿Por qué lloras? ¿Por qué estás triste y no comes? ¿Acaso no soy para ti? ¿Acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? Tremendo, ¿verdad? Ana se levantó después de la comida y el sacerdote Eli estaba sentado en un sillón cerca de la puerta donde estaba en el templo. Ana fue al templo y lloraba con el alma llena de amargura. Se puso a orar al Señor. Fíjate, aquí, hermano, Ana hace una tremenda diferencia. Ella va a buscar a alguien que podría solucionar su problema. En un tiempo del ataque, ella quedó llorando, quedó angustiada. Pero como ellos estaban en el templo, ahora en este momento Ana va a buscar ayuda al Señor, aquel que podría hacer algo por ella, porque ni siquiera su esposo podría hacer algo por ella, ni siquiera nadie podía hacer algo por ella. Era estéril, nadie, ni la medicina le podría ayudar, hasta que ella va y busca ayuda y va en el altar del Señor y dice: y se puso a orar al Señor y le hizo esta promesa: Señor Todopoderoso, si te dignas contemplar la aflicción de esta sierva tuya y te acuerdas de mí y me concedes un hijo, yo lo dedicaré toda su vida a tu servicio. En señal de esta dedicación, no se le cortará el pelo. Hermano, aquí esa señora hace un acto de fe y de entrega. Ella pide un deseo que ella tenía. Pero ella, y aquí está, mis hermanos, oraciones inspirada por el mismo Dios. Ella estaba en ese momento pidiendo a Dios que fuera un hijo. Y ella le dice: Señor, si tú me entregas este hijo, yo te lo volveré a ti. Yo te lo entregaré a ti. Y dedicaré toda su vida a su servicio. Será tuyo el hijo. Si usted me da, Señor, yo te lo doy, esta promesa, que ese hijo será tuyo. Dice, Como Ana estuvo orando por largo rato ante el Señor, Elí se fijó en su boca, pero ella oraba mentalmente. No se escuchaba su voz, solo movía los labios. Y Elí creyó entonces que estaba borracha y le dijo: ¿Hasta cuándo vas a estar borracha? Deja ya el vino. No, no es eso, Señor, contestó Ana. No es que haya bebido vino ni ninguna bebida fuerte, sino que me siento angustiada y estoy desahogando mi pena delante del Señor. No piense usted que yo soy una mala mujer, sino que yo he estado orando todo este tiempo porque estoy preocupada y afligida. Vete en paz, contestó Elí, y el Señor de Israel te concederá lo que has pedido. Muchísimas gracias, contestó Ana. Luego Ana regresó donde había venido y fue a comer, y nunca más volvió a estar triste. Así Ana quedó embarazada y se cumplió el tiempo, dio la luz a un hijo y le puso el nombre Samuel, porque se lo había pedido al Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Oigan, hermanos, acuerda que ella no quería comer. Después de que ella recibe la sanación interior, porque ella primero recibió sanación interior, acuerda que ella fue delante de Dios y ella fue desahogar la pena que tenía delante de Dios. Lloró. El sacerdote creía que ella estaba borracha. Y ella dice al sacerdote: no, aquí no hay nadie borracha, solamente estoy desahogando mi pena ante el Señor. Al salir de ahí, miren, aquí está la sanación que ella recibió. Al salir de ahí,
regresó de donde venía, fue a comer, no quería comer, ahora fue a comer y nunca más volvió a estar triste. O sea, ella recibió una sanación de la tristeza que tenía. Y fíjate que ella recibe sanación interior de la tristeza, de la angustia que tenía en el corazón angustiado. Y al mismo tiempo, mis hermanos, ella recibió la sanación física porque quedó embarazada y a su tiempo le cumplió y dio la luz a un hijo que puso el nombre Samuel porque le había prometido al Señor. Miren qué extraordinario. Qué extraordinario. Yo me imagino que después de ahí ya la rival de ella, Penina, trataba de molestarla, pero ya no afectaba más a ella, porque ella había desahogado. Ella había desahogado. Pero ella, mis hermanos, ella hace como tres cosas importantes. Primero, ella pide que un hijo y le promete a Dios que le consagraría a él su hijo. Entonces, la primera cosa importante, y me gustaría que ustedes escribieran aquí, es que ella pide ese hijo para la gloria de Dios. Escríbale aquí, hermano. Toda oración que tú hagas, siempre trata de discernir si este deseo que tú tienes es para ti o tú estás pidiendo eso para la gloria de Dios. Tú quieres y necesitas algo, trata siempre de pedir algo, no para tu gloria, sino que eso que tú estés pidiendo sea para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Y eso es clave. Eso es clave para que nosotros podamos entender, hermanos, que nuestra oración tiene que ser para la gloria de Dios. Ella pide un hijo, no para su gloria. Fíjate que ella no quería un hijo para ella. Ella pide y dice, Señor, si tú me lo das, yo te lo devuelvo. Yo no puedo tener, si tú no me lo das, yo te lo devuelvo. Yo no quiero él para mí. Yo quiero que ese hijo te sirva a ti y sea un hijo para... Ahora, escuchen eso, hermanos, que Samuel es el primero de los profetas. El pueblo de Dios estaba sin voz de Dios en este momento. Y el hijo de una estéril es un profeta que creció ya en el templo del Señor. Ella devolvió literalmente su niño a Dios, hermanos, porque ella quería un hijo que sea para la gloria de Dios. Ella pide también otra clave, la segunda, o el número dos que ustedes podrían poner aquí, es el bien de las almas. Ella no está pidiendo para ella, sino para que sea un servidor de Dios que ayude otras personas con las gracias que él tenía, con el servicio de ellos. Sería consagrado a Dios y estaba a servicio de su pueblo. O sea, ella no quería para ella, sino que el Señor, deme para mí y yo voy a devolver a él para ti, para que te sirvan a ti. Primero para la gloria de Dios, después es para el bien de las almas. Cuando tú pidas algo, mis hermanos, cuidado para que usted no pida con su propia carne, solamente pensándote en ti. Pero pida también para que sea de bendición para otras personas. Que pida para que esa bendición que tú estés pidiendo a Dios pueda afectar otras personas. Que otras personas se benefician de eso que tú estás pidiendo a Dios. Porque eso es la otra clave de sabiduría de ella. Señor, estoy pidiendo para tu gloria. Y esa tu gloria va a ser beneficios para tus hijos que te necesitan. Oración inspirada, hermano. Es el beneficio de las personas que también van a usufruir de lo que tú estás pidiendo a Dios. Eso va a ser para tu gloria. Y hermano, nosotros pedimos, tenemos que pedir para la gloria de Dios. Tenemos que tener todo para la gloria de Dios. Y todo lo que Dios te da también sea para el bien. El bien de las almas. El segundo. Ella lo pide a un hijo para que fuera de bendición para el pueblo de Dios. Será tuyo, Dios. Tú vas a hacer con él lo que tú quieres. Y todo lo que hace Dios es de gran beneficio para las almas. Y tercero, mis hermanos, para mi propia santificación. Porque acuérdese que Ana, ella tuvo que santificarla por medio de su hijo. Porque no es fácil que tú entregues tu hijo a Dios. Que tú tengas a un hijo que ahora va a estar a tiempo completo a Dios. Ustedes saben que soy misionero a tiempo completo. Y yo me imagino, cuando yo digo que yo soy a tiempo completo, hermano,
yo no soy solo. Mi familia sufre el tiempo que yo tengo que estar ausente de la casa. Mis niños sufren el tiempo que yo tengo que estar ausente. O sea, eso también me santifica a mí y les santifica a ellos. Porque tenemos que también pedir algo que sea de santificación para nuestras almas. No solamente de disfrute, no solamente de gozo, pero que también sea algo que sea de santificación. Y qué difícil es, hermanos, a veces cuando uno tiene que salir y usted deja tu familia enferma. Tuve un día que yo tuve que ir a un retiro y estaban todos aquí, todos habían caído con una gripe fortísima. Una gripe fortísima que días antes uno había quedado despierto muchísimo tiempo en la noche cuidando de los niños. Y tengo que salir y dejar. Mira, usted sale, hermano, con el corazón destrozado, diciendo, ¿cómo yo puedo salir? Pero tengo que ir. Hay mucha gente que nos está esperando y uno tiene que ir. Ese sufrimiento santifica. Ese sufrimiento santifica a uno. Entonces, la tercera es para mi propia santificación. Si tu oración, y si tú quieres hacer una oración que le agrade realmente el corazón de Dios, hermanos, pídalo siempre para la gloria de Dios. Eso que, eso que yo estoy pidiendo, Señor, es para tu gloria. Eso que estoy pidiendo es para el bien de las almas. Y eso que estoy pidiendo es para mi propia santificación. Si tú quieres servirle al Señor y quieres dones, no pida los dones para tu gloria, porque la gloria no es nuestra, la gloria tiene que ser del Señor. Entonces cuando tú pides un don para el Señor, Señor, es para tu gloria. Señor, es para el bien de las almas. Señor, es para mi propia santificación. Señor, yo quiero tener una familia. Yo quiero tener una familia para tu gloria, Señor. Que mi familia sea para el bien de las almas y que mi familia también sea para mi propia santificación. Si tú quieres tener un trabajo, hermano, que mi trabajo no sea para mi gloria, que sea para mí, para el bien de las almas, que mi trabajo que yo hago puede afectar de manera positiva a muchas personas y que sea para también mi propia santificación, que yo me santifique por eso. Y aquí tuvo la clave de Ana, mis hermanos. Ella pide con la sabiduría que es para Dios, para las almas y para la santificación de ella. Hermano, oración de Ana, por eso lo consagró todo a Dios. Ella lo consagra todo a Dios. Ella pide algo que ella va a beneficiarse, pero ella sabe muy bien que es de Dios, porque todo es de Dios, porque todo tiene que ser de Dios y nosotros tenemos que ser todo de Dios también. Hermano mío, que Dios te dé esta gracia, que me dé a mí la gracia, porque si terminamos leer el versículo, aquí abajo dice de que Ana le dijo, perdóname, Señor. Ella va, después que nace el niño, ella regresa, ella va al templo. Pero tan cierta como usted vive, es que soy aquella mujer que estuvo orando al Señor aquí, cerca de usted. Ella va y lo recuerda a Elí, ¿verdad? Que años atrás ella estaba ahí llorando. Y ella dice, le pedí al Señor que me diera este hijo, y él me lo concedió. Yo por mi parte lo he dedicado al Señor y mientras viva estará dedicado a Él. Entonces Elí se inclinó hasta tocar por el suelo con la frente delante del Señor. Fíjate que después de que ella tiene el niño, ella va y le hace esa ofrenda. ¿Usted se acuerda que yo vine aquí años atrás y yo pedí y estaba pidiendo eso al Señor? Mira que ese es el niño. Y ella va y lleva el niño. Ese es el niño que Dios me lo concedió. Y mira, yo le consagré a ese niño a Dios y le dije que ese niño va a ser de Dios. Y hermano mío, ¿sabe qué? El niño creció en el templo. El niño creció en el templo. Ella recibió la bendición de Dios. Ella va y le retorna a Dios lo que Dios se lo había dado. ¿No creen ustedes que eso es extraordinario, hermanos? Que una persona ha llegado a un grado de oración, de desprendimiento y después fue. ¿Y saben qué, hermanos? Hay personas que me piden oración. Y cuando yo regreso a este pueblo, a esta comunidad, hay personas que dicen, hermano, ¿usted se acuerda que usted oró por mí? Mira, el Señor me lo concedió. El Señor me lo concedió. Y yo veo ella haciendo eso, ¿verdad? Y yo veo, Dios mío, mira, ese fin de semana nos escuchamos tantos testimonios.
Pero uno que me impactó, hermano, fue de una señora que se paró ahí. Y escuchen eso. Ustedes me están escuchando, hermano. Ustedes están ahí. Si te estoy muy digno. Y señora, tú que me estás escuchando, mándame usted mismo o escrito o hablando para que la gente goce de lo que usted dijo ese fin de semana en Minnesota. Dice Juanita, Mónica, Viola, Carmen, y ustedes están, miren, ella tiene una hija que empezó a tener un problema, yo no sé si después del parto empezó a tener un problema en las caderas, que los médicos, cada uno decía un diagnóstico diferente, pero estoy hablando que la muchacha no caminaba, hermanos, la muchacha no caminaba. Y hicimos un Jericó. Y el séptimo día de Jericó, donde damos séptima vuelta, hermano, ella pone a su niña en la silla de rueda y ella empieza a dar vueltas sobre la casa con la niña de ella, que estaba en una silla de rueda. Y ella empieza a llevar, cada vuelta ella daba una vuelta así con la niña en la silla de rueda, hasta que la hija en ese momento dijo, mamá, me siento que quiero parar, quiero tratar de parar. Y ella se para. Y después sienta de nuevo. Y ella empezó a alabar y glorificar a Dios por su hija, por la enfermedad que tenía y todo. Y hermanos, ustedes saben que en la semana ya la hija regresó a caminar. El Señor lo sanó. El sanó, está completamente sana en ese momento. El Señor la levantó, su hija que no podía caminar. Está completamente, pero completamente sana. Y dije, Dios es grande. Y ahora esa señora estaba ahí contando ese testimonio para la gloria de Dios. Y eso fue también para el bien de las personas que estaban ahí en el retiro y para su propia santificación. Por eso siempre digo, hermano, todo lo que Dios hace en tu vida, no te calles. Tú tienes que salir gritando. Por eso siempre envía los testimonios para nosotros que nosotros vamos a poner aquí para que miles y miles y miles de personas puedan escuchar esos testimonios. Así es, mis hermanos, vamos a orar un momentito en ese momento y pida al Señor que te dé la gracia de que tú puedas orar para el bien de las almas, para la gloria de Dios y para su propia santificación. Ese es el deseo. Señor, ayúdanos a orar, enséñanos a orar. Enséñanos, Señor, a hacer una oración que te agrada. Enséñanos, Señor, a tener una oración agradable a ti. Yo te lo pido, Señor. Yo te lo suplico en esta mañana con toda mi alma, con todo mi corazón. Derrama de manera gloriosa y especial en nuestras vidas. Y ayúdanos, enséñanos. Y haz con que nuestra oración sea una oración llena, llena de ti, llena de tu sabiduría, lleno de tu gloria, lleno de tu fuerza. Señor, en esta mañana yo entrego, hermanos, somos 1725 conexiones en vivo. Yo entrego cada uno de ustedes porque yo sé que cada uno tiene sus peticiones. Pero yo pido que el Señor te dé sabiduría, hermano, para que su oración sea agradable y que su oración sea escuchada. Y que mañana, hermano mío, tú vienes aquí a dar testimonio de las maravillas que va a hacer el Señor por medio de ti. Alabado y glorificado seas. Gloria, gloria. Por eso está aquella canción. Yo te agradezco por todo lo que tengo, por todo lo que harás, por todo lo que me vas a dar. Alabado sea, Señor. Hermano mío, sepa que mañana tú vas a glorificar a Dios por medio de tu oración. Mañana tú vas a dar gloria a Dios por medio de oración. ¿Cuántos pueden escribir de hecho eso? Dele autoridad a eso. Dile, Señor, mañana yo daré gloria por lo que me has dado. Mañana yo daré testimonio por lo que me has dado. Porque es para tu gloria, Dios. Es para tu gloria, Dios. No es para la mía. Es para tu gloria. Es todo para tu gloria, Dios. Y yo te alabo y te bendigo, Señor. Alabanza, honor, poder y gloria. Santo, santo eres. Te alabamos, te bendecimos.
te adoramos, te ensalzamos. Hermano, escríbele que todo para tu gloria, Dios. Todo para tu gloria, Dios. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Yo te agradezco, díselo. Yo te agradezco, Señor, por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Díselo. Yo te agradezco, Señor, por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Bendito y alabado sea, Señor, gloria y alabanza. Señor, yo te agradezco porque todo lo que sea para tu gloria, Señor, tú lo vas a hacer. Y todo lo que sea para tu gloria, Señor, va a ser para mi propia santificación. Y también va a ser para el bien de las almas, de lo que yo te pido, Señor, y de lo que yo te suplico en este momento. Alabado seas. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Por ti, mi buen Jesús. Díselo, mis hermanos. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Díselo, hermano, yo te agradezco. Yo te agradezco, Señor, por todo lo que has hecho, por todo lo que haces, por todo lo que harás. Yo te agradezco, Señor, por todo lo que has hecho, por todo lo que haces, por todo lo que harás. Yo te agradezco, Señor, por todo lo que has hecho en mí, por todo lo que haces y todo lo que harás. Bendito y alabado sea, Señor. Gloria y alabanza a ti. Alabado y ensalzado y agradecido y glorificado sea, gloria a ti por siempre. Alabado y ensalzado seas, santo, santo eres, gracias. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, gloria y alabanza a ti. Gracias, mi Señor, por esta mañana. Mis hermanos, todos los que quieren mandar su agradecimiento lo pueden hacer en este momento. Así que esté llegando, Kelly va a estar leyendo. Quiero solamente decirles a todos los que son miembros de YouTube, ustedes recibieron una notificación de que pusieron como en espera. Yo ese fin de semana recibí un mensaje de YouTube que es el canal mío fue desmonetizado. Yo no tuve realmente tiempo en el retiro de hablar con YouTube acerca de eso, por qué fue desmonetizado. Me imagino ya por qué, porque como hablamos cosas aquí que para la plataforma no es conveniente, entonces voy a entrar ahora en una pelea
Ustedes no necesitan cancelar. Vamos a ver lo que es. Yo voy a dejar a ustedes enterados de lo que realmente está pasando esta semana. Esa semana va a tomar un tiempo para resolver eso. Pido también que oren ustedes por esa situación, hermanos. Escuchemos con alegría y gozo los testimonios del día de hoy, recordando, mis hermanos, que vamos a estar en abril en España, Madrid, 5-6, a un seminario de vida en el Espíritu. Personas que no han hecho ese retiro están invitados a hacerlo. Después vamos a tener un crecimiento 2, 12, 13, 14 de abril. Así es que las personas que ya han hecho crecimientos pueden llamar a los hermanos y estaremos allá. También abril 26, 27, 28, retiro Seminario de Vida en Oregon. Iván estará con ustedes. Y tenemos Santo Domingo ya en mayo, del 3 al 5, Seminario de Vida en el Espíritu. Todos los que quieren, solamente llamar a los hermanos. Escuchemos, hermanos, con alegría y con gozo en esta mañana algunos testimonios, y eso sea para la gloria de Dios, para el bien de las almas y también nuestra propia santificación. Ida Núñez, Señor, te doy gracias, muchas gracias. Nancy Martínez, bendito Dios, gracias por la paz que pones en mi corazón y alma, y mirarme y decirte que ayer fue para gloria y honra tuya. Bendito Dios. Marta Mayoral, gracias, Señor, gracias. Olga García, gracias, Señor, que me escuchas. Andrea de Paz, gracias, Señor Jesús, bendito y alabado seas por siempre. Brenda Ángel, gracias, Señor, por tu gran amor. Gracias por la vida de mis 5 hijas y que las pongo a tus pies. Pongo sus enfermedades, tócalas y sánalas, que todo sea para tu gloria. Yasmín González, gracias, Señor, por todo lo que has hecho, pero sobre todo porque sé que tú liberarás a mi esposo Jorge. Gracias, que está secuestrado, y sé que será para tu gloria, mi Señor. Hugo Pérez, Señor, yo te doy gracias por este inicio de semana y dame la gracia de orar. Todo sea para la gloria tuya, Señor. Marta Sánchez, gracias, Señor, por sentir tu presencia en mi vida y en mi corazón. Gracias, Señor, desde New York, gracias. Angie Flores, gracias infinitas, gracias, Señor. Ramírez Dari, gracias, gracias, Señor, por tus bendiciones. También te pido que bendigas al hermano Rafael y su equipo, especialmente a su familia. Santa Madre de Guadalupe, cúbrelo con su santo manto. Domi Caro, gracias, mi Señor, por bendecirnos. Bendito y alabado seas. Marta Mayoral, gracias, Señor, porque me has ido sanando del cuerpo y alma. Sofía Rivas, Señor Jesús, te doy gracias por la vida del hermano Rafael, respalda siempre su vida. Lidia Sosa, infinitas gracias, Señor, por tantas bendiciones desde Paraguay. Moreno Nelly, gracias, Señor Jesús, por esta paz. Reina Rosas, gracias, mi Padre Celestial, bendito, gloria a ti. Gracias, mi Dios, por todo lo que me diste en este retiro en Minneapolis. José Ramírez, gracias por todas las enseñanzas y oraciones que hacen por nosotros. Amén. Beatriz Sepúlveda, gracias, Señor mío y Dios mío, por tu gran bondad y misericordia. Solo tengo palabras de agradecimiento, aún en medio de las dificultades que siento en mi vida y en la vida de mis hijos y familia. Alma Amaya, gracias, Señor, te doy por la vida y la salud que cada día nos regalas. Bendito seas, gracias por nunca dejarme. Sé que sin ti no tendría fuerzas. Te alabo, te adoro por siempre. Bendito seas. Elisa Ángel, gracias, Señor. Muchas gracias por tu hermosa presencia. Mamita María, gracias. Sara Ponce, gracias, Señor, por tu Santo Espíritu, por el calor que sentí. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias por este hermoso retiro de este fin de semana. Dios siga derramando bendiciones sobre Rafael y Rubén. Adorado seas. María Delgado, gracias, Señor. Ana Burgos, gracias, Dios Todopoderoso, por escuchar esta linda prédica. Todo es para tu gloria. Ávila María, gracias, Señor, por tu misericordia. Jovita Paz, gracias, hermano Rafael, Dios lo bendiga y la Virgen lo ayude en la situación. Silvia Rodríguez, gracias, Señor, por esta linda mañana de oración. Gracias por mi familia. Te entrego mis papeles de pensión.
Gloria López. Gracias, Señor, bendito sea Jesús. Te pongo en tus manos a mis hijos. Angelina Muñoz, gracias, Señor, por este programa y por todo lo que haces en nosotros desde Florida. Te amo. Lourdes Hernández, gracias, Señor, por tantas bendiciones que haces en mi vida, Señor. Karina Martínez, gracias infinitas, Señor. Gracias, hermano Rafael, el Señor le bendiga grandemente junto a su familia. Bendiciones, saludo desde España. Estela Luz, gracias, Señor mío y Dios mío, te agradezco con todo mi corazón por tanto que has hecho en mi familia y lo que estás haciendo y lo que harás, y daré testimonio para honra y gloria tuya. Nancy Hoy, gracias, Señor, por lo que harás en mi familia. Toda la gloria sea tuya por el bien de las almas y mi santificación. Rosalinda Núñez, Señor, gracias por lo que has hecho en mi vida y en mi esposo, por su sanación, para gloria de Dios. Gracias, Señor, porque estás obrando en él. Un día podré dar mi testimonio para tu gloria. Karina Contreras, gracias, Señor, mi familia está consagrada a ti para tu gloria, el bien de las almas y nuestra propia santificación. San Miguel Arcángel, defiéndanos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Reprima de Dios, pedimos suplicantes, y tu príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Así sea. Amén. Nos cubrimos con la sangre de Cristo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, que Dios lo bendiga y buen día para todos.